la determinación de la equivalencia en el valor de dos parcelas a permutar, que permutamos con la Junta de Castilla y León en la zona de Baterías. Esto significa que ya tenemos completa con este trámite la parcela a disposición nuestra en Baterías, que a continuación tenemos que permutar con el Ministerio de Defensa para tener a nuestra disposición la zona del regimiento. Es decir, esta permuta, este trámite de equivalencia, de declaración de equivalencia, nos pone ya en las manos la parcela necesaria en Baterías para llevar a cabo la permuta y proceder a hacer toda la parte legal de esa otra permuta pendiente con el Ministerio de Defensa para que dispongamos de la zona de el regimiento que va a ser destinada en el futuro a infraestructuras vinculadas a la universidad. Creemos que es algo importante en el futuro de Segovia. Estamos hablando de la zona del regimiento, son las dos, pero fundamentalmente la que se utiliza como aparcamiento. Pero son las dos. Está acordado, pero había que hacer la tramitación y para hacer la tramitación teníamos que tener a disposición los terrenos. Sí, sí, que tenía detrás una serie de gestiones urbanísticas en el otro ámbito. El Ministerio de Defensa accede a la propiedad de la parcela en Baterías y nosotros la zona del regimiento.